Bienvenidos a Romelina lo explica todo. Para esta semana les traigo la reseña de Mujercitas, escrito por Louisa May Alcott. Así que empecemos. El día de hoy les quiero platicar de la última edición que leí de este libro escrito por Louisa May Alcott. No me voy a extender demasiado con la historia porque ya tienen no solo un video, sino dos en los que hablo de, bueno, de toda esta novela, de estas dos novelas. Uno de cuando hice la lectura con una edición de Porrúa y el otro con una relectura que también hice con la edición ilustrada de Alianza. Les dejo aquí arriba los dos links para que vayan a visitar esas otras dos reseñas donde me extiendo más con toda la sinopsis y lo que es toda la historia en general. Pero la edición de la que estaré hablando el día de hoy es la edición anotada de Akal, que incluye las dos novelas, tanto Mujercitas como Aquellas Mujercitas. Así que desde una vez les hago la advertencia: si ustedes no han leído Mujercitas ni Aquellas Mujercitas, mejor pónganle pausa a este video y vayan a esas otras reseñas que ya tengo en el canal, porque ahorita sí voy a hablar extendido de la novela y de muchas cosas, muchos detalles que yo he descubierto con esta edición, y para eso necesito hacer spoilers. Entonces, por favor, no quiero comentarios quejándose, están advertidos, va a haber spoilers. No se dejen engañar por el título que solamente dice Mujercitas, porque sí trae las dos primeras novelas de esta historia. En estos dos libros veremos el camino hacia la adultez de las hermanas March: Meg, Joe, Beth y Amy. Cada una con sus defectos y virtudes que tendrán que ir superando y puliendo gracias a los eventos que les depara la vida. Meg con sus anhelos de matrimonio y vida hogareña. Joe con su sueño de convertirse en una famosa escritora. Beth, que lo único que quiere es estar feliz y en paz con su familia. Y Amy, que aspira a convertirse en una refinada pintora. Este primer libro está ambientado en los tiempos de la Guerra de Secesión estadounidense y veremos cómo tanto la señora March como sus hijas sufrirán por la partida del padre de familia para fungir como guía espiritual de los soldados que están peleando en el frente de batalla. En la primera novela de estos libros veremos los años de juventud de estas niñas junto a su fiel vecino, un joven rico que se convertirá en el mejor amigo de Joe. Pero después, en el segundo libro, Aquellas Mujercitas, la autora nos empieza a contar cómo es que cada uno de estos personajes se va a abrir camino en la vida hacia la madurez. Esto ya se los he platicado en los videos que les mencioné hace un rato, y seguramente muchos de mis suscriptores ya saben de qué va esta novela, por lo que en este video me quiero concentrar más en lo que esta relectura me ha dejado, sobre todo por lo enriquecedora que resultó ser esta edición anotada de Akal. Lo que más impresiona a primera vista es la gran cantidad de gráficos que contiene, desde ilustraciones, fotogramas de películas, pósters, fotografías antiguas y contemporáneas. Con estas últimas me pude dar una mejor idea de cómo lucía realmente la autora, pero también pude conocer mejor a los miembros de su familia. Y en unos momentos les voy a decir por qué esto de conocer a su familia me pareció un detalle tan encantador. El libro también contiene muchas notas a pie de página con referencias históricas, literarias, bibliografía, personalidades, citas de otros textos, traducciones y hasta recetas completas de la época en que se publicó el texto original. También la parte introductoria está muy completa porque el autor que recopila, que hizo toda la investigación para esta edición, hace un análisis muy extenso de ambos libros, desde la historia de sus publicaciones, así como su estructura narrativa inspirada en el progreso del peregrino. Una novela alegórica escrita en 1678 por John Bunyan, la cual tuvo mucha influencia en la vida de la autora gracias a que era un libro muy referenciado y leído por su padre. Y aprovechando que ya mencionamos a la familia de Louisa, esta parte introductoria también nos va a dejar ver mucho el gran paralelismo entre esta ficción y la vida real de la autora, ya que los personajes que ella creó para estas dos novelas están inspirados en personas que ella conoció en la vida real. O sea que
Sí, toda la familia de Luisa está retratada en estas novelas. En serio que la autora tomó muchos detalles y hechos de su vida para construir su novela, la cual parece un total tributo a la vida familiar que tuvo, así como a todas las enseñanzas que le dejó su padre, tanto morales, espirituales y hasta literarias. Yo no era consciente de la gran cantidad de referencias hacia otros libros y autores que contienen estas novelas. En serio, es una locura. En cada página se hace mención a algún poema, alguna novela, algún autor, algún filósofo, cosa que demuestra la gran vida lectora que llevaba tanto Luisa como su familia, pero también la maestría con que introdujo toda esta información en un libro que estaba dirigido a principalmente niñas y adolescentes. Siento que lo que Luisa nos dejó entre líneas de Mujercitas y aquellas Mujercitas es algo realmente complejo, es toda una vida de lectura, tanto de ella y, como ya les dije, de su familia, pero todo condensado en estas novelas que por mucho tiempo han sido catalogadas como lectura para mujeres jóvenes. Y siento que también este es uno de esos libros que se recomiendan mucho para iniciarse en el mundo de la lectura, en el mundo de los clásicos, pero no por eso Luisa en sus tiempos fue condescendiente con sus propias lectoras. Se agradece que ella se preocupó por entregar un texto tan nutrido para estas jóvenes mujeres. Otra cosa que me dejó muchísimo esta parte introductoria que habla acerca de la vida de la familia Alcott fue enterarme que Luisa fue prácticamente la cabeza económica de su familia por mucho tiempo. Desde que era joven y tuvo que trabajar al igual que sus hermanas para ayudar a la familia, ya que la carrera pedagógica de su padre no despuntó como él había imaginado, sino que resultó ser muy polémica por las ideas que él tenía, por lo que la familia siempre tuvo problemas económicos, nunca tuvo una liquidez suficiente para tener estabilidad, hasta que Luisa por fin obtuvo éxito como escritora. También financió el viaje que su hermana menor hizo a Europa para estudiar arte, cosa que bueno, también se puede ver que pasa en la novela, pero también adoptó a dos de sus sobrinos cuando sus hermanas fallecieron. Pero eso no es todo, sino que en los tiempos de la guerra, antes de que ella escribiera Mujercitas, también se enlistó como enfermera para la guerra de secesión y casi pierde la vida por las malas prácticas de higiene que había en los hospitales en los que ella estaba laborando. Así que ella llevó la estafeta como si hubiera sido un varón, un hermano varón dentro de esta familia. Todo lo que un hermano mayor hubiera realizado si es que hubiera nacido un hombre dentro de la familia Alcott, ella lo hizo. Y no solo como un varón hermano, sino que a su propio padre, ¿no? Que pues fue gracias a ella que hubo estabilidad para toda la familia, cosa que él nunca logró hacer. También tenemos que mencionar que ella nunca se casó ni tuvo hijos, porque siempre le dio más preferencia a su carrera como escritora por encima de crear una familia, y aún así estaba abrumada por las muchas responsabilidades que le tocaban pues resolver. Así que sabiendo todo esto de la vida de Luisa May Alcott, no me sorprende para nada la fuerza que transmite el personaje de Joe. Refleja totalmente la independencia de la autora, sus ideales, el desenfado que tenía por la etiqueta femenina y su hambre de vida. Las notas de John Matheson te deja muy en claro el desarrollo literario de la autora, pero también el desarrollo de su vida y la gran influencia que tuvo el movimiento trascendentalista en la vida de la familia Alcott y las consecuencias que estas ideas tuvieron para el estilo de vida que llevaban. Además de que Alcott creció en medio de toda esta filosofía gracias a que convivió mucho con los amigos de su padre. La verdad es que esta filosofía, el trascendentalismo, no ha podido ser como conceptualizado muy bien para que se entienda. Les voy a leer un poco de lo que significa esta filosofía, este estilo de vida, para que a ver si a lo mejor ustedes logran reconocer un poco de el estilo de escritura de Alcott en esto. Dice aquí que el trascendentalismo es una filosofía que dice que nuestro conocimiento de la realidad
realidad proviene de un análisis de nuestros propios procesos de pensamiento más que de la evidencia científica. Según los trascendentalistas, si Dios existe, es posible encontrarlo a través de la intuición humana. Por lo general, el trascendentalismo se asocia con un punto de vista filosófico-religioso desarrollado a mediados del siglo XIX por un grupo de intelectuales principalmente unitarios y agnósticos de Nueva Inglaterra en Estados Unidos, entre los que se encuentran Ralph Waldo Emerson y Henry David Thoreau. Y yo siento que sí podemos encontrar un poco de esta filosofía en los escritos de Alcott, por lo menos en Mujercitas, porque a pesar de que sí hay un discurso religioso, un poco moralino, de cómo debe ser el humano, de cómo te debes de comportar ante la vida y cómo debes de actuar para ser una persona de bien, pero también al mismo tiempo se encuentra como con esta idea de que sí vamos a hacer el bien, pero no por eso vamos a sacrificar la felicidad o el aprendizaje o la aventura. Siento que en el libro sí se siente eso de que, bueno, vamos a crecer porque tenemos que crecer, porque no siempre vamos a ser unos niños y vamos a seguir estas reglas de la moral, pero no por eso vamos a ser una familia cuadrada, al contrario. Siento que la familia Alcott es bastante abierta por algunas de las decisiones que toman mientras van creciendo las hijas. Podemos ver ahí que no es una familia común. Creo que esto también se refleja en el hecho de que, por ejemplo, la familia era antiesclavista, cosa que le trajo problemas al papá de Louisa May Alcott en su escuela, porque en alguna ocasión él aceptó a una niña de color como estudiante, y bueno, pues esto, a pesar de que él vivía según en una zona más progresista y todo, pues no, aún así fue muy criticado por sus vecinos y la gente que tenía a su alrededor. Entonces, bueno, creo que sí, más o menos, digo, no me queda del todo claro, la verdad es que yo no soy experta en filosofía, ni son temas que yo sepa manejar o explicar de una mejor forma, pero sí, cuando leo como este concepto, lo que significa, lo que es, sí lo puedo relacionar con el estilo de la autora y lo que ella transmite. Otra cosa que también siento que deja en claro esta filosofía dentro de los textos de Louisa May Alcott en Mujercitas es que nos cuenta de la prueba y error de estas hermanas para aprender a ser mejores personas, para superarse, pero siempre con el detalle adicional de darle valor e importancia a la vida familiar y al amor que este núcleo nos puede proporcionar. Las notas de este libro también nos dan una probada de lo que la escritora hizo para las siguientes novelas de esta tetralogía, que es Hombrecitos y los chicos de Joe, en donde se muestra que aunque sí Joe deja un poco de lado su carrera como escritora para empezar una familia, en los siguientes episodios regresará a las andadas para por fin lograr ese éxito tan soñado, como le pasó a la autora en la vida real. Y esto me emociona mucho porque yo no he leído esos libros, ya que al final de aquellas Mujercitas uno sí termina un poco decepcionada por las decisiones que toma nuestra protagonista. Ya pronto tocará leer también esos libros para que sepamos un poquito mejor de esto. De hecho, ya tengo aquí una edición de Hombrecitos muy viejita, pero me muero ya por darle seguimiento a esta historia. No sé por qué no lo he hecho. Yo creo que, como les digo, decepciona un poquito la parte final de aquellas Mujercitas, como que ya no quieres leer más allá de eso. Y también creo que influye el hecho de que no haya casi ediciones contemporáneas de Hombrecitos en español, ni de los chicos de Joe. O sea, si ustedes van a una librería, van a ver que no es tan fácil encontrarla, además de la edición que hay de Porrúa, y pues creo que eso también afecta, ¿no?, a la decisión de si leerlo o no. Y ya para terminar, les quiero contar un poco de mi nueva experiencia espiritual que me dejó esta relectura de la novela. Como algunos ya sabrán por acá, si es que ven algunos de mis videos, es que los meses en que yo estuve haciendo esta relectura, perdí a mi mamá, ella falleció, y esto hizo que yo continuara con mi lectura con los sentimientos a flor de piel. Me llegaron de una nueva forma las palabras
miradas nostálgicas de Alcott, sobre todo en los capítulos que hacen referencia a la muerte de Beth y el precioso poema que Joe le escribe en sus últimos días. Esta edición incluye una versión completa de este poema al que la autora le quitó una estrofa para incluirlo en el libro, y no les miento que no podía parar de llorar mientras me ponía con cada una de estas palabras, sobre todo porque siento que mi mamá era como la Beth de su familia y fue totalmente arrollador. Alcott sabe muy bien cómo describir lo que el amor le hace al espíritu. Y déjenles leo este pedazo porque no puedo evitarlo, quiero que quede aquí en este video porque es algo muy especial para mí. Mi Beth: mientras aguardo sentada en las sombras a que aparezca la luz bendita, una presencia serena y virtuosa, nuestro conturbado hogar santifica. Alegrías, esperanzas y pesares terrenales rompen con ondas en la orilla del río profundo y solemne, que sus pies dispuestos ahora pisan. Dulce peregrina, la primera y más digna de nuestra pequeña hermandad familiar en marcar sin temor el camino hasta la tierra siliente del más allá. La primera en enseñarnos que, repartido, el encanto del amor se hace más intenso. La más digna, que, tornada en ángel, nos llamará a reunirnos en el cielo. Oh hermana mía, que te vas de mi lado, más allá de los humanos cuidados y sacrificios, déjame como regalo esas virtudes que tu vida han embellecido. Légame esa gran paciencia, cariño mío, capaz de sustentar un espíritu alegre y resignado en una cárcel de dolor mortal. Cédeme, pues, me hace inmensa falta parte de ese coraje conveniente y grato que ha tornado la senda del deber verde bajo tus voluntariosos pasos. Transmíteme ese carácter generoso que, por amor, con caridad divina, perdona los agravios e injusticias, perdona los míos, alma caritativa. Así nuestra diaria despedida pierde parte de su condición amarga, y mientras aprendo esta dura lección, mi gran pérdida muda en ganancia, pues la huella del dolor volverá. Mi naturaleza impetuosa más serena dará vida a nuevas aspiraciones, a una nueva confianza en invisibles esferas. De hoy en adelante, al otro lado del río, veré en la Riviera, por siempre, un familiar y querido espíritu que me espera salvo y paciente. La fe y la esperanza de mi pena nacidas en ángeles guardianes se convertirán, y con la hermana que partió antes que yo, me conducirán de la mano al hogar. Qué cosa tan más hermosa, en serio que no puedo y... ¡ay, no! Es algo que te llena realmente, o sea, Alcott... vean, hasta para escribir un poema para su novela, logra transmitir ese amor filial, y yo creo que es una de las cosas más importantes de este libro. Les tengo que aceptar que en esta relectura el aspecto moralista de la novela no me cayó de peso, ya que me dejé llevar mucho por la esencia espiritual que Alcott le da a sus palabras. Incluso el final en esta ocasión no me molestó para nada, ya que las lecciones que me ha traído la vida y la pérdida que acababa de sufrir me hicieron de cierta forma no ser tan exigente con el desenlace y mejor disfrutar de la alegría y el amor que irradiaba. Yo sé que suena muy cursi, pero en serio que cuando la vida te trae estas tristezas tan fuertes, haces como de que tu ambición no sea tan exigente como lo somos con estos personajes a los cuales idealizamos por completo, y pues como pasa a veces en la lectura de Mujercitas, nos llega a decepcionar. Aquí al contrario, yo no la culpo de querer tener una familia y querer disfrutar de ella y del amor que la embarga en ese momento. Y como les he dicho muchas veces, la verdad es que las relecturas siempre nos van a traer cosas nuevas, y si un libro me ha enseñado esos nuevos descubrimientos es Mujercitas. Así que muchas gracias a mi querida mamá por haberme introducido en el mundo de la lectura con este grandioso libro cuando era muy pequeña. Me parece muy curioso que ella me lo dio a tan corta edad y también falleciera justo cuando estaba releyéndolo. Yo sé que es una total casualidad, pero le da un gran significado, un nuevo gran significado a mi vida. Y si de por sí este libro ya era muy especial para mí, ahora con todas estas coincidencias y toda esta historia, pues lo voy a llevar aún con más amor en el corazón. Ya como dato final, les comento que el libro también incluye una cronología de la vida familiar de los Alcott, es como un resumen de los eventos más importantes, y también incluye una extensa bibliografía de los
los libros en los que el autor de estas notas se basó para hacer toda su investigación. No sabía que existían tantos libros de la familia Alcott, pero bueno, al ser el padre de Luisa, también un personaje importante dentro del, como escritor y también como maestro dentro de la pedagogía, bueno, hay mucho que decir acerca de esta familia, por lo que si ustedes quieren leer más acerca de ellos, saber más de la autora, les convendría echarle un ojo a esta lista de lecturas. Aunque yo ahorita me enfoqué mucho en la parte introductoria para contarles a ustedes qué onda con esta edición, la verdad es que vas a descubrir muchísimas cosas más a lo largo de la novela porque son muchas anotaciones. No me podía poner a platicar de cada una de ellas y de todo lo que descubrí, así que en este video les platicaré de lo que más se quedó conmigo en esta relectura, de como así globalmente, pero en serio creo que es una edición que vale muchísimo la pena. Yo sé que es un poco cara, yo la conseguí un poco más económica a través de Amazon un día que bajó de precio, porque ya saben que soy caza ofertas, pero si tienen la oportunidad de adquirirla, creo que vale bastante, bastante la pena si es que eres fan de esta novela o si la quieres leer de una forma un poquito más informada o para aprender más igual de la autora. Es, o sea, vale la pena el dinero, y creo que eso aplica también para las otras ediciones que tiene Akal, tanto de Frankenstein, yo quiero la de Frankenstein y la de Alicia en el País de las Maravillas. Y ya en mi video pasado de la Feria de la Rosa y el libro les mostré algunas otras ediciones nuevas que salieron hace poco también anotadas, pero sí, la verdad es que me ha encantado esta edición. Y ahora sí, con eso cierro el video del día de hoy con esta reseña. Espero que les haya gustado. Si ustedes ya leyeron Mujercitas y si lo han releído y han descubierto nuevas cosas, por favor cuéntenme en los comentarios sus experiencias. Eso es todo por el día de hoy. Si les gustó el video, recuerden darle like, suscribirse al canal o darle a la campanita para que YouTube te avise cuando tengo un nuevo video. También por acá te dejo mis redes sociales para que sigamos platicando por allá y para que te enteres de lo que estoy leyendo en tiempo real. Eso es todo por hoy y espero verlos pronto aquí en algún otro video. ¡Hasta luego!